音楽が好き？ゲーム音楽をもっと知りたい？例えばファミコンサウンドから。アレンジまで。よろしい。ならばみんなまとめてビットからオーケストラへだ。このポッドキャストは、ライトリスナーもヘビーなゲーオンオタも楽しめる内容でお届けします。さらに、メキシコや世界のインディーズアーティストによるテーマを扱うコーナーもあるよ。ゲーオタの、ゲーオタによる、ゲーオタのためのゲーム音楽ポッドキャスト、ビットからオーケストラへ。今から30分、お聞き逃しなく。Bienvenidos al capítulo 48 de su podcast de música de videojuegos del Vital Orquesta, en su capítulo número 48 en la tercera temporada de, pues ahora haciendo revisiones de independientes. Y pues el último podcast del año 2013. De mi lado derecho tengo a la señorita Maizan.
ようやく始まりましたコミックマーケット。日本時間では昨日から、今日で2日目をやっております。あ、すごい。コミックマーケット、la señorita Mai San nos va a hablar un poquito de la edición de Comic Market que se está llevando a cabo en estos momentos en Japón. Muy interesante, muchas cosas muy buenas como siempre de este evento, y que pues también es con el que cierran el año los japoneses, que admiran a todos los independientes en todos los géneros, tanto de manga, tanto de videojuegos y de música. Más adelante vamos a seguir hablando de esto. Y Anuar Sánchez al frente de los micrófonos, la señorita Maizan en los controles, y pues con un capítulo más, les decíamos, de música de independientes. En este capítulo vamos a hacer la revisión a un músico muy famoso en Japón ahorita, que creo que es de los más exitosos, que lleva por nombre Etlanz. ¿En japonés cómo se pronuncia? Etolanze. Etolanze, eso es. Entonces, pues, precisamente acabamos de tener la introducción de una producción muy interesante y que, bueno, aquí tenemos 3 discos sobre la mesa, para que no digan que luego descargamos, sino que aquí tenemos los discos apoyando a esta industria independiente, que es algo muy importante que hay que hacer. Y pues prácticamente esos 3 discos fueron los que trajimos en nuestro penúltimo viaje a Japón, en donde encontré este álbum que se llama Memories of Game Music, que pues prácticamente es un álbum dedicado a pues ser a recaudar fondos. Reciente era el evento que pues se pasó en Fukushima, en Sendai, y que pues había muchos damnificados. Entonces este productor, Etlanzu, se le ocurrió hacer este compilatorio de varios artistas y ponerlo a la venta para recaudar fondos, que recaudó muy buenos fondos, ¿verdad, señorita Maizan? ¿Cuánto estamos viendo que ya lleva hasta la fecha? En pesos mexicanos, más o menos como unos 130 mil pesos. 130 mil pesos. Y que, ay, a ver, déjenme ver, aquí tengo el papelito. De un disco que originalmente costó 1,050 yen. Equivalente a como unos 113 pesos, 120 pesos, más o menos, ¿no? Y que pues imagínense la cantidad de discos que debieron de haber vendido para recaudar esta cifra que fue donada, porque fue 50 y 50%. Alrededor, ¿no? Entonces, alrededor de 2,000 discos. O más han sido vendidos de esta compilación de este productor y músico, Erlansu, que pues han sido también para ayudar a los damnificados del terremoto tsunami. El tema que escuchamos de este álbum se llamó, es el número 20, Whale. Pues es un tema original, prácticamente, aquí vamos a consultarlo. es un tema original y que es una contribución que de un artista que se llama Kikuta Hiroki. Es compositor de los temas de Seiken Densetsu 2, 3 y qué más, ¿no? Hay muchos juegos que ha compuesto. Y este tema él presentó en un concierto en vivo. Y después una alegorista, Edonisto, aquí aparece. Él alegró y también ex de Tolanze colaboró con este tema. Entonces, pues, un tema muy bueno y que, pues, prácticamente es esa colaboración también entre ya músicos profesionales que están en el ámbito de componer música de videojuegos y también, pues, los independientes. Pero vamos a empezar desde lo básico. Vamos a ver quién es Etlanz y cuáles son sus otros trabajos. Entonces, aquí vamos a tener una selección musical de estos 3 discos. Tenemos 3 discos que se llama Famicom Best volumen número 4, Game Music Chronicles y Memories of Game Music. Entonces, el tema que vamos a escuchar a continuación es uno, pues, de un clásico de los videojuegos, Street Fighter, ¿no?
Entonces, este viene comprendido en el álbum de Game Music Chronicle. Es un arreglo del tema de Ken. Y les recordamos también nuestros medios de contacto en nuestro blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx, en donde publicamos ya sea los capítulos o algunos artículos especiales referentes al podcast. Nuestro Twitter, que es @bitorquesta. Nuestro correo electrónico, que es bitorquesta@gmail.com. Y les recordamos que a través de la página de coleccionistas de videojuegos en México, en Facebook, y también la nueva página del podcast del Vital Orquesta, pues ahí podemos tener contacto. También en iTunes pueden descargar todos los capítulos del podcast, desde la primera temporada hasta este último capítulo. Vamos a escuchar el tema y regresamos. Del beat a la orquesta. Regresamos, pues el tema que escuchamos fue un clásico en los videojuegos, un clásico de Capcom y pues de un videojuego también muy reconocido por todos nosotros, Street Fighter, y que pues fue el tema de Ken, arreglado por este productor y músico independiente, Ed Lance. Entonces pues Ed Lance ya lleva una trayectoria bastante amplia en cuanto a lo que es los arreglos de música de videojuegos. Tiene varias colecciones, ahí las más reconocidas de él son Family Computer Best Collections, que hasta ahorita va el número 4. Sí, va el número 4. Y y pues prácticamente, ¿qué es lo interesante de él, señorita Maizan? ¿Qué te interesó más? Pues algo que me llamó mucho la atención fue que casi todas las compilaciones de él no tienen temas tan conocidos, ¿no? Como el tema principal de Mega Man o el tema principal de Super Mario, que es algo muy común en los arreglistas y músicos independientes, ¿no? Ed Lance va un poquito más allá y como que escarba, ¿no? Dentro de todos los videojuegos de 8 bits y 16 bits, escarba temas que no son tan comúnmente escuchados, ¿no? Eso, no sé, es algo que lo caracteriza, ¿no? Si no me equivoco. Aquí en Game Music Chronicle aparece su carácter muy bien y de hecho en librito tiene unos comentarios de este chavo ex, el representante de Etolanda. Y aquí comenta que pues hay muchos músicos como
es un fan también de música de videojuego. Ya conoce y sabe que hay muchísimos temas muy buenos, pero por la venta del videojuego, no sé qué, pero no muy reconocido. Entonces, él quiere que escuchen muchos fans de videojuegos también, los temas que le gustan. Y también para compartir la experiencia y todo. Y obviamente hay en Comic Market, ¿cuántas personas la última vez fueron? Como 500, 900 mil personas, ¿no? Entonces hay mucha generación de la persona. Entonces seguramente hay unos que ya conocen esa temporada. Por ejemplo, aquí en New Game Music Chronicles tiene los temas de Super Famicom, PC Engine, Mega Drive, MSX, PC-88. Pues es la misma generación, y si encuentras ese tema, híjole. Ah, yo jugaba, ¿no? Y sobre todo consolas que tampoco son muy conocidas, ¿no? Bueno, al menos aquí en nuestro país, la PC-88, son consolas que eran muy buenas, populares en Japón también, y que la música principalmente está en estas consolas, era muy bien detallada, ¿no? Entonces yo creo que quien vivió estas generaciones, o quienes vivimos estas generaciones de videojuegos, al ver un arreglo de estos temas, pues sí nos llama mucho la atención, ¿no? Y pues tal cual vamos a escuchar en el siguiente tema, es un videojuego no muy conocido que se llama Fon no Kizuka, que es Kizuna, perdón, es de fútbol, si no me equivoco. No, perdón. Para caballeros, sí es cierto. Es un videojuego para caballeros, así le llamamos a los videojuegos que son así como un atractivo sexual un poquito, ¿no? Así lo referimos nosotros en este podcast. Y que, pues, no es un juego muy conocido para nosotros en Occidente, sin embargo, tiene muy buena música. Vamos a escuchar el tema a continuación, que se llama Kizuna. Entonces, hay dos horas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Hay algo más? Del beat a la orquesta.
regresamos, pues el tema que escuchamos fue de un videojuego para caballeros, que se llama el tema también el videojuego Kizuna. Entonces fue un tema muy tranquilo. Aquí la idea es pues ver esa versatilidad que tiene también el músico, ¿no? Para componer temas de todo tipo y de todos los videojuegos, que es lo importante y lo que él resalta mucho en Edlands. También algo muy importante es que a pesar de que hace arreglos de videojuegos poco conocidos, pues invita, ya en sus últimas producciones invita también a los músicos profesionales, a los músicos que ya han participado profesionalmente en videojuegos, a participar también en sus grabaciones, ¿no? Tal cual es el de Memories of Game Music, que pues es un compilado muy interesante respecto a lo que son los temas de videojuegos conocidos y videojuegos desconocidos, pero que destacaron mucho por la música, ¿no? A su criterio también. Sin embargo, pues son pocos, ¿no? Los músicos independientes que escarban y que dan esta proyección de la música de videojuegos, porque pues ciertamente, ¿no? Alrededor, cada año se producen yo creo que más de 3,000 producciones de videojuegos a nivel global en Japón de la música de videojuegos. Entonces, encontrar entre toda esa diversidad de soundtracks, encontrar los temas es muy difícil, ¿no? Los rankings que ahorita están en Nico Nico, ¿no? Los rankings que, híjole, son muy interesantes porque es un análisis de 1,000 piezas que se hace la selección, no solamente de este año, ¿no? Sino de todas las generaciones de videojuegos. Pero imagínense, ¿no? Seleccionar dentro de un ranking 1,000 piezas y de la 1,000 a saber cuál es la número 1 de favoritas de los fans, es muy interesante. Entonces, Edlands tiene mucho de esto. ¿Algo que quieres decir, señorita Mesa? ¿No? Ok. Entonces, vamos a escuchar el siguiente tema. El siguiente tema es de un videojuego también de mis favoritos, que es Goodbye My Earth, basado en un tema de Gradius. No, Darius. Darius, ay, perdón, Darius. Perdón, ando debrayando. Con razón ya andaba buscando Gradius. No, Darius. Ok, sí, es muy diferente. Pero bueno, es un tema también pocas veces escuchado. Pero este arreglo a mí se me hizo excelente. Vamos a escucharlo. Estamos de vuelta, un tema muy cortito, el tema se llama Goodbye My Earth, rectifico, del videojuego Darius. Los confundo porque la temática casi es la misma, incluso el diseño es casi el mismo que Gradius, es que como dijo la señorita Maizan, este videojuego está enfocado más al arcade y obviamente marcas distintas, Taito y Konami. Entonces bueno, este tema está basado en el videojuego Darius.
muy buen arreglo. Si ustedes escuchan el original, van a notar una grande diferencia. Sin embargo, conserva las bases, ¿no? Que es lo importante de los arreglos de Dojins. Conservar las bases y pues jugar ahí con los sonidos. Pues prácticamente con esto vamos a cerrar este capítulo. Muy recomendable, busquen la música de Plants. Lo pueden encontrar pues en su página web, que es http://edlands.com. Y pues también pueden ahí adquirir sus discos por vía PayPal. Entonces, pues, adelante. Sigan apoyando esta industria de los músicos independientes. Y pues, vamos a ya terminar el capítulo de hoy con otro videojuego muy raro, que es del álbum compilado en Famicom Best Volumen 4. Y pues, es de un videojuego también muy raro, Ninja. ¿Qué? Ninja. Que es un videojuego para Famicom. Y que, pues, es igual de esos videojuegos raritos, pero muy buenos de la música. Les recordamos nuestros medios de contacto: vitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @vitorquesta, nuestro correo electrónico vitorquesta@gmail.com y las páginas de coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast, en donde podemos estar en contacto. Pues ya no hablamos de Comic Market, señor Tamaizan, lo dejamos para la próxima. Próxima, porque ya hoy vimos un resumen de sección de videojuego de indie. Sí, son buenos. Muy interesantes, muy muy interesantes. Y la capacidad de los creadores, a pesar de que no son profesionales, es muy admirable. Entonces vamos a dedicar un capítulo especial. Y pues los dejamos con este tema de un videojuego de Famicom, de Edlands. Nos vemos. ¡Feliz año! ¡Bye, bye! Cosplay. Bye, bye. Del beat a la orquesta.